Buenos días, feliz día. ¿Cómo están todas ustedes? Yo estaba poniendo el cafecito. Feliz día para todos. Que Dios me le bendiga grandemente. Ay, tengo que recoger eso. Anoche me acosté tarde haciendo, déjenme ponerme aquí para enseñar. Haciendo la decoración de la cocina. Ayer cuando yo estaba grabando, después que llovió, aquí no hubo luz, ustedes vieron, yo se lo dije. Cuando la luz llegó, todos los celulares estaban, pues lo puse a cargar y desde que llegó la luz fue trabajando. Grabé este video, edité un video, publiqué el video de ayer y grabé la decoración de la cocina. A mí me encantó. Ay, mi cocina huele tan rico, Dios, con ese anoche. Dejé el velón prendido ya hasta tarde que me iba a acostar. Yo en un principio no iba a poner. Ay, es que ahí se ve oscuro. Espérense. En principio no iba a poner este aquí. Pero me gustó ahí cómo queda. Y nada, a mí me gustó cómo quedó porque aunque está decorado, se ve limpio el espacio. No se ve como con muchas cosas. Y cuando tienen así como muchas cosas, como que y yo veo poco espacito, como que me estresa. Esto está fregado. Parece que fue que Stacy se desayunó por la mañana. Hizo desayuno y lo dejó ahí, lo fregó. Entonces, miren, así está mi cocinita. Tengo mi cafecito puesto. Ahí está mi toalla. Decidí poner esa porque es que la otra yo siento que se le veía mucho amarillo. En el video yo lo dije, pero aquí se lo voy a explicar más. Miren, muchachas, yo quería decorar así, con vaquitas. E incluso esto llevaba unas vaquitas ahí, que yo las tengo, yo las imprimí para ponérsela. Y aquella llevaba una vaca grande. Pero yo quería una cosa de vaca para ponerla, para que no solamente no fuera eso. Y las toallitas sí las encontré en Amazon. Pero bueno, la cuestión fue que al final yo decidí que lo iba a dejar así. Y que después que pase la Navidad, voy a decorar así con las vaquitas. Me voy a dedicar a buscar unas piezas de cocina que me gusten de vaca. Así que Pero ya. sí, después que pasen las Navidades, si Dios me lo permite y me da la oportunidad de ver un nuevo año, yo voy a decorar de vaquita. A mí siempre, siempre me ha gustado eso. Siempre. Yo una vez en Santo Domingo tenía unos envases como de guardar, no café y azúcar, de guardar cosas de la cocina, porque no eran chiquitos, eran grandes. Y tenían unas vaquitas. Miren, ya subió mi cafecito. Ay, esa greca necesita bricio. Déjenme preparar el café. Yo tengo mis tazas aquí. Coge mi taza de Justo. Y la de papi, ¿dónde está? A él le gusta que le sirva ahí en esa taza, que fue Murphy, mi querida amiga Murphy, que le trajo esa taza a él y una para mí. Yo la mía casi no la uso. Pero a él le gusta que le sirvan en su café ahí. Son las 12 y 19. Y yo ahora que estoy poniendo la comida. La mañana se me fue en trabajando para YouTube. Estuve contestando mensajes. Edité el video de hoy. Ya lo subí, que es la decoración de la cocina. Mañana le voy a tirar un blog. Y pasado mañana van a tener el video. O mañana le tiro el video donde le cuento el testimonio. Una de dos. Una de esas. Pero en eso estoy. Y creo que el sábado, el domingo, le tiro el video de la decoración de la sala. Estoy cocinando un arrocito. Tengo un bacalao que lo iba a grabar, pero se me hizo tarde. Aquí tengo un arroz que quedó. Miren, yo le pongo. Ay, me botó. Yo le pongo, a ver, ahí, yo le pongo papel de ese film, así que se llama. Entonces, no sé cómo que se llama.
Bueno, yo le pongo de este papel porque ya me enredé la cabulla. Y quedó, lo puse en la nevera. Entonces, ahora yo puse otro poco más de arroz. Cuando ya ese arroz yo lo vaya a tapar, le echo aquel y lo tapo. En este lado tengo bacalao, papa y zanahoria para guisarlo. Y papi, tengo muchos días que no cocino habichuela. Papi trajo un aguacatico y aquí tengo lechuga. ¿Dónde está? Aquí tengo lechuga. Voy a hacer una ensaladita. Creo que tengo tomate. Ahí. No estoy segura si tengo tomatito. Ahí está fea esa lechuga por arriba. Está fea, pero no le quita la primera capita de arriba. Y ya ella queda bonita porque el frío de la nevera que la pone así. Yo no le he grabado mucho. Ay. Me acordé de algo que me dijeron. Sube el celular, mi Cauli. Que esta cámara no le hace justicia a tu belleza. Ay, cuando nos quieren, díganme, cuando nos quieren, Dios mío, se ponen ciego. No, hombre, yo limpio eso ahora porque es que con ustedes no puedo, voy chinchando ahí con ustedes. Papi llegó. A ver, ¿qué está mi arroz? Voy a subir un poquito el fuego para que se seque rápido. Miren lo que yo estaba haciendo. Miren, miren el reguero que tengo aquí. Todo eso son cosas que me quedaron de los DIY, de la manualidad, y lo tengo ahí porque voy ahora a organizarlo. Hay cosas que tengo que botar. La cuestión es que voy a organizar todo esto. Aquí, en esta funda, en esta, son cosas de Navidad que están nuevas, que nunca la usé en los videos el año pasado ni nada. Entonces, todo eso yo lo tenía guardado en este cajón de abajo. Aquí lo tenía guardado. Y mira, el periódico como me puso eso, ¿dónde está el paño? Aquí le saqué unas cositas a mami que se la voy a llevar porque voy para donde mami. Y yo le llevo a mami o le llevo a mi tía. Ahí le tengo unas cositas, le tengo una toallita de cocina. Que yo creo que esta toallita me la mandó Ivonne. Esta. Creo que fue Ivonne. No me acuerdo si fue Ivonne o fue Bellarín. Pero esta toallita se la llevo a mami porque tengo otra. Déjenme mostrarle. Tengo otra aquí. De Navidad, que nunca la usé, y yo voy a decorar más o menos así. Entonces, dije, ¿para qué tener dos guardadas? Déjame llevarle a mami. Y se secó mi ají en el cuarto de Caro. Porque que aquí hace mucho fresco. Prendí el abanico, miren, déjenme decirle. Que yo estaba ahora leyendo los comentarios, y yo dije, pero estas mujeres no son fácil. Muchísimas gracias primero por las felicitaciones que me mandaron todas. Estoy leyendo, todavía me faltan mucho. Felicitándome por mi cumpleaños. Muchísimas gracias a las que me hablaron en privado. A Susana, gracias, mi amor. Te quiero muchísimo. Tú sabes muy bien. Mire, me estaban diciendo de que mi Cauli, las arrugas, muchacha, fue relajando que yo dije lo de las arrugas y lo de peinarme. Yo sé que por el sol. Una me dejó en los comentarios y me dijo que yo tengo que cubrirme la cabeza cuando yo ando en el motor, ponerme una gorra, algo por el sol. Y es cierto, yo no he estado saliendo. Por eso mi video van a ser en estos días así como medio, porque es que yo no he estado saliendo, aunque el día de hoy, gracias al Señor, no está haciendo así de que mucho sol. Hace un poco de calor, pero no está ese sol así fuerte, porque como ayer llovió, el sol está, no está nublado, pero tampoco hay un sol afuera. ¡Voy! Llegó Stacy, déjenme pasar el dinero de pagar el motor. ¡Ya voy! Si Dios me lo permite. Ya, yo creo que sí, voy a buscarte el dinero. Toma. Pues llegaron juntas. Ay, muchacha, ¿qué fue lo que te pasó? Ay, que yo estaba. Se acostó como a las 3 de la mañana haciendo eso. Yo tenía que hablar de la geografía. Entonces yo tenía otro tema que era de biología. Altura, ella agarró y le puso su cosa en la pizarra y todo. Yo estaba muy, muy, muy concentrada.
Y yo, por ejemplo, la biología. No, por ejemplo, tengo que entregar esto. Estaba poniendo un ejemplo y yo estaba muy leyendo, mi amor. Yo sentía que yo estaba poderosa. Que te la estaba comiendo. Cuando me dice la profe, espérate, Ana. ¿Qué tiene que ver la biología con la geografía? Y saco yo, digo yo, no, profe, ¿por qué? Ay, pero mira, es biología. Es geografía. Es biología. Yo tenía que poner de la geografía y yo leí de la biología. Me dijo que está bonito, mira que está ese mural y le quería mandar para cosas, pero llévatelo y llame la posición. Ahora también yo tengo que buscar otra vez y hacerle otra vez. Tú comiéndotela con la biología, no, y era geografía. Si tú dices cosa, esto y que lo otro, y me dice la persona, no, espérate, yo ella me interrumpe en el momento más interesante donde yo me la voy a comer. Ya. Carolina acaba de venir de donde Irlanda. Déjame ver, Caro. Ah, te metiste a bañar. Hola, mis muchachas. Ay, Dios, espérate, no. ¿Qué pasa? Tú, eso es culpa de los hombres. Hola, mis chicas y chicos. Y yo dije, hola, mis muchachas, tú. Una cosa que uno me mandó un mensaje por privado y me dijo, gracias que te acordaste de los hombres. Y ellos están pendientes. Ay. Oye, sí, hoy es otro día. Ayer no le seguí grabando, hoy es viernes. Yo ayer no le pude seguir grabando porque yo me la pasé grabando unas recetas. Ya ustedes van a saber por qué. No voy a poder grabar el fin de semana. Y el día de hoy temprano, ¿por qué fue que no grabé? Ah, sí, me levanté temprano. Grabé unas recetas de unos espaguetis, que la van a ver en el canal. Y de ahí nos fuimos para el salón Stacy y yo, porque yo voy para donde mami. Por eso, porque estaba dando guata el fin de semana. Y ahora llegamos aquí a la sirena. Esperen. Vinimos a hacer una diligencia. Lidia. Hay mucha gente hoy en la sirena. Venimos a hacer una diligencia, de aquí tenemos que ir al hospital, porque el hermano es papi, ¿verdad? El hermano de Robert, ustedes lo han visto, Robert el musculoso, el sobrino de Kino, un hermano de él sufrió un accidente y está en el hospital y nosotros vamos para allá. Y de ahí vamos a entrar al Jumbo. Aquí está el mes de la limpieza, que ya se termina ahora. Y desde que se termine, ¡ah! Hay muchas flores en especial. De esas fue que yo compré. Miren donde hay más. Hay muchas en especial porque es que ellos están vaciando para... Y mira, hay juguetes también en especial. Ellos están... ¡Ay! Ellos están vaciando para poder poner todo lo de Navidad. Ay, pero es que esos velones están muy caros. Mire, un solo velón, 500 pesos. Eso a mí me duele. Díganme si a ustedes no les duele. A mí me duelen el alma, las entrañas. Y en lo último, de los hondos de mis sentimientos. Me duele a mí dar eso por unos velones. Bella, llegaron estas flores. Este color, porque yo creo que yo le mostré en un video que estas flores habían llegado. Pero mire esa. Ay, eso está precioso. Y miren otras. Estas están perfectas para otoño, esas. Miren. Yo vine y pensé comprarla, pero chicas, para ustedes que eso se vea lindo en un jarrón, ustedes tienen que poner 3 o 4. ¿Y ustedes saben cuánto cuesta una? 345 pesos. Entonces ustedes saben, ¿verdad? Que la tacañería me surgió. Miren esta. Estas son... a 145 pesos, pero tan bonita, para hacer un arreglito pequeño. Esas están bonitas, igual esas blancas. Esas también.
Ustedes ven ahora, miren, todas esas flores tan lindas. Llega primavera, se va Navidad y ya no hay flores. Se acabaron. Quiero mostrarles algo. Miren, miren estas cortinas. Déjenme ver. ¿Cuánta trae? Una. Ahí dice que antes costaban 899 y están a 49. Ya salimos de la sirena. Miren, muchacha, allá adentro no le puedo comentar mucho lo de la cortina. Pero voy a buscar ese blog para no hablar mentira y confirmar. Voy a buscar ese blog donde yo mostré esas cortinas y tenían los precios. Que yo me la encontré un poquito costosa porque yo dije, pero ven acá, esta misma cortina están a 4 y pico. Bueno, no la misma, parecida de los chinos. Y en Jumbo cuestan como 600, algo así. Yo ahorita voy para el Jumbo y lo voy a chequear. Pero yo le voy a comentar después si es así como yo le digo. ¿Qué fue, papi? Mirando la chica. Mirando, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Búscala, búscala ahí. Muchacha, le cuento un chisme de Kino. Kino cuando anda en los parques viene mirando para el suelo. Ah, porque ahí que yo me hallo 2000 pesos. Él se ha encontrado varias veces, 10,000. Él nada más vive mirando para el suelo cuando él ve en los sitios. ¿Se acuerda el otro día que se encontró 2000 pesos en un banco? ¿Por qué él nada más vive mirando para el suelo? Banco no, para donde que yo me metí de banco. No, no afuera. Ah, pues sí, tengo un banco. ¿Para afuera del banco? Ah, pero va, claro. Déjeme buscar el ticket del motor. Ya. Chachas, ya llegamos al hospital. Yo creo que a mí no me dejan grabar aquí adentro. Claro, Verónica, Uli. ¿Tú sabes en qué sala él está, papi? ¿Eh? Ah, pregúntale. Este es... Los hombres siempre están arriba. Este es el hospital Ricardo Limado. Yo voy a bajar el celular porque aquí no se permite grabar. Y no quiero que me vayan, me saquen para afuera. Chicas, estamos en el área de cuidados intensivos. Por allí está la puerta donde está esa gente. Y este es el pasillo de... Me acerco mucho el teléfono porque que no quiero hablar duro. Hay mucha gente ahí. Nos contaron, el muchacho iba en un motor y lo chocaron por atrás, está muy herido. Déjenme decirles, para las que son de Puerto Plata y tienen mucho tiempo sin venir a Puerto Plata, que el hospital Ricardo Limardo no es nada parecido a como era antes. Por ejemplo, como cuando... Yo llegué aquí a Puerto Plata hace 10 años. Ahora es muy limpio, muy bonito, remodelado. Miren, eso, todo eso lo puso Kino. Todo eso. Todo el cielo, ¿cómo que se llama eso? El plafón, el cielo raso. Eso lo puso Kino. Cuando yo empecé a hacer blog, sí, antes de yo empezar a hacer blog, Kino hizo ese trabajo. Que no sé si se acuerdan que en la otra casa pusimos plafones, fueron los que quitaron de aquí que se los regalaron. De eso cogimos y pusimos allá. Y estos son los nuevos que él puso. Bueno, yo los grabo ahorita porque me da duro, ustedes saben cómo. Ya salimos. Qué pena me dio todo eso. Ese muchacho, ay Dios. No voy a decir por qué está tan mal, porque entonces de puta de me van a pelear a mí. Ay, papi, pero yo brinqué como un maco encima del motor. Miren, vamos a entrar ahora al Jumbo. Okay. Para buscar una cosita para la cena, porque no hemos hecho la compra, creo que mañana, papi. Mañana llega el cuervo, papi. ¿Qué? El cuervo. Dicen así, porque sí, cuando bien. Elías era, estaba en una cueva, ay no, no era Elías, espérate, era un personaje de la Biblia, díganme ahí si era Elías, un cuervo le llevaba de comer. Entonces el cristiano, cuando esté esperando una bendición,
Está esperando el ñao, dice. Llegó el cuervo. ¡Ay! ¡Bumbo! Papi está guardando el motor. Ya andamos por aquí, pero Kino fue al cajero y yo estaba aquí en el área de maquillaje porque no tengo desmaquillante. Y déjenme decirle, el mejor desmaquillante de ese producto, yo creo que ese que Dizzy me dijo que ese producto es buenísimo. Ese mismo es, cuesta 319. Cuando venga a la compra lo voy a comprar, porque eso de que pone los sartén y todo hermoso, todo. Pues sí, déjenme decirle que el mejor desmaquillante de todos los tiempos es el desmaquillante de Jordana. A mí me encanta. Todavía no traen el medicamento del ojito. A mí ni le encantó esto. Marfi se lo compró un día que Marfi vino aquí, vinimos. Digo, ay, déjame llevar un regalito a los niños. Y a mí ni le encantó. Y este. A ella le compraron de eso. Y nosotros no lo pusimos en un sitio donde ella se podía subir. Se lo comió todo de una sentada. Papi, ya. Mami. De una sentada. De una mordida. De una mordida. Ay, espérense. Déjenme ver lo de las cortinas. Déjenme ver si de este lado que están. No, es de esto. Déjenme ver lo que yo quería confirmar de las cortinas. ¿Dónde que están, papi, las cortinas? Las cortinas aquí, pero no son la misma marca. Estas son a $4.90. Este es un visillo, pero un visillo bueno. Están así a esos precios, $4.80, $4.90. Esta no lo tienen. Pero esa lo tienen aquí. Ay, mira, llegaron los cojines, los verdes. ¿Cuál, papi? A ver, ve. Ay, no me gusta. Huele a canela, a ver. A ver. Ese sí huele bueno. Amor, vamos a buscar los pancitos de la muchacha a desayunarse. Y la leche, creo que. Dejé aquí no haciendo la fila y vine a buscar un té frío. Porque hay mucha gente para hacer fila. Míralo aquí. Ah, ¿dónde está? ¿Y dónde está? No hay. Ya nos vamos para la casita. ¿Ustedes saben? Para tu chiquito, casita. Para la casita, papi. Ustedes no saben que yo lo voy a hacer a Paola. Él me dijo que él nunca ha comido harina de negrito. Que él nunca ha comido eso. Yo le dije. Le dije, te voy a hacer una. Y compré una harina de negrito. Para las que son de otro país. Yo no sé cómo explicarles eso, pero es como una harina que venden aquí y se prepara, parece harina de maíz, se prepara con leche, es muy rica. Y, o sea, yo solamente la he cocinado así con dulce y con leche, pero he visto personas que han hecho hasta pastelones con ella. Voy a ver si un día me lo invento. Ay, qué sucio, fue que se empañó. Se empañó, ven, papi. Cuando salimos de por el aire ahí en el Jumbo hay un aire uff, terrible, bien frío. Ay, ustedes no saben que todo Puerto Plata estaba muy entusiasmado porque esa construcción que ustedes ven allá, eso ahí, cuando lo estaban construyendo, todo el mundo decía que era un cine. Porque aquí solamente hay un cine y está dentro de Playa Dorada. Y solamente pueden ir las personas que tienen carro. Porque si tú ves motor, tienes que dejar el motor afuera en el portón antes de entrar. Y tienes que caminar todo eso a pies, que es muy...
muy lejos del portón allá donde está el cine. Si entras en taxi, puedes llegar en taxi, pero para salir no puedes pedir un taxi porque no dejan entrar los taxis, sino que tienes que coger obligado un taxista de allá adentro. Y un taxista de adentro de Playa Dorada te va a cobrar 3 veces lo que te cobra otro taxi. Es decir, si un taxista me va a cobrar mis 150 pesos por llevarme a mi casa, que queda casi frente a Playa Dorada, un taxista de allá adentro me va a cobrar, ¿qué? 300, 400 pesos. Entonces, yo digo que ese... Espérate, mi amor, vamos a ver. Papi, estoy conversando con la chica, no me desconcentre, así que vete al paso. Mira, entonces, muchacha, ¿qué pasa? Que ese cine no puede ir el pobre. El pobre no puede ir porque aquí en Puerto Plata el pobre lo que tiene es motorcito. Y por eso hay mucha gente de aquí de Puerto Plata que ni siquiera nunca han ido a un cine. ¿Qué pasa? Que todo el mundo pensaba que eso era un cine. ¡Ay, pero él no nos da chance! ¡Gringuito! Mala gente, mal vivir. Un gringo, pero no lo dejaba entrar. Entonces, miren muchachas, yo lo voy a decir, ¿Por qué? Ay, Kino lo defendió. ¿Tú sabes lo que dijo Kino? Que cuando compremos el carro, él no se va a montar conmigo porque yo voy a ir peleando con todos los choferes que me crucen por el lado. Lo que pasa es, muchachas, que nosotros andamos en un motor. Y yo a veces digo que la gente tiene que ser considerada. Conchule, usted anda en 4 gomas, usted anda bajo techo, no está cogiendo sol, está bajo de aire. Y usted ve el otro que ve un motorcito cogiendo sol. Sea más considerado, dele el paso. Entonces, yo a veces le digo cosas. ¡Ay, yo soy chismosa en la pita! Papi, vete al paso que las pichas no me van a oír. Pues sí, entonces como les decía, todo el mundo pensaba que eso era un cine, pero no, era un banco. ¿Cómo fue? Estaba más adelante que frenar, ¿no? Como que freno de atrás, así. ¿Tú no estás frenando de atrás? Oye, Kino, pero hasta... Es que frena demasiado, frena mucho. ¿Y por qué es que está frenando así? Flójale esos frenos. Miren, muchacha, yo me acabo de dar un susto, ese hombre frenó ahí. Y eso sonó, yo me vi como que nos traíamos así como... ¡Ah, un montón! Yo no le pude seguir contando porque él se ha puesto más mal la gente. Él aceleró y la brisa no lo dejaba. Yo les decía, ¿en qué me quedé? Porque hablé mucho. Que la gente pensaba que eso era un cine y todo el mundo haciendo cocote. Haciendo cocote es... haciendo cocote, oye. Ay, Dios mío, por eso es que mis amigas me tiran por WhatsApp y me dicen, ay, mi cablito sí habla malo en los videos. Digo, ay, Dios, es que esa muchacha que me han pegado ese tigera. No es haciendo cocote. ¡Ábranme, piojos! No es haciendo cocote, es... todo el mundo tenía la esperanza de que... ¡Wow, qué fino se oyó ahí! Tenía la esperanza, todo el mundo... Gracias. O sea, todo el mundo tenía la esperanza de que iba a ser un cine, pero... ¡Ay, esa no soy yo! ¡Era haciendo cocota! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Dime, mamá de ¡Mírenle! ¡Mírenle! ¡Uy! ¡Compaño, veo! ¡Ay, si yo pudiera contarle a las chicas un chisme de ti! Que yo me enteré antes de ayer, pero oye, ya, yo no puedo, mira, me matan. Esas que te defienden después me van a tirar. Ay, mi cabrón, ¿tú no debiste decir eso? ¿Qué chisme? De las piernas cruzadas. Ay, Dios. Ay, no, muchacha, no. No me estén cucuteando, que yo no lo voy a decir. Óyela cómo suena, de que dilo, mi cabrón, y dilo que nosotros no lo vamos a decir a nadie.